Estamos en vivo y a todo color. Jordan Poole le dan el contrato de extensión 140, por 144 años, baby. Ah, ah, noticia de última hora, última hora. A Wiggins le dan una extensión. Eso es verdad. ¿Dónde Golden State está sacando tanto dinero y qué le vas a dar a Draymond Green? Él está afuera, baby. Cabrón. ¿Dónde tú vas a sacar? Si ellos ya se pasaron de las tasas de lujo. De lujo. Ya se pasaron. Hace tiempo, cabrón. Sí. El año ¿cómo bueno, tú le vas a pagar a Draymond Green? La última extensión que le dieron a Clay, ya ellos estaban pasados. ¿Cómo? Eso, papi, después de ese revolú, como que diablo, Green es caliente, Green es Eric cuando bebe. ¿Qué? Problemático, problemático. Problemático. ¿Qué fue? Que ya me empiezan a pelear aquí, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eri es línea, papi, es línea. ¿Qué tú crees de ese incidente, cabrón? Como que ese... es que no, tú nunca estabas, tú no estás allí. Pero no, cabrón, lo que pasó, lo que papi, estábamos hablando, baby. Tú no sabes lo que pasó. Pero cabrón, tú lo que estamos hablando es como que somos compañeros, nos vemos todos los días, cabrón. Si acaso en el locker te meto algo así, bueno, si nos va, y cuidado. Exacto, es decir, como cuidado, que... Cabrón, de hombre, ¿me entiendes? De exacto, hombre. Exacto. Porque yo para pelear con uno de ustedes, papi, tiene que ser falta de respeto. Pero exótico. No lo huirió, porque tú dijiste algo que lo huirió, no lo huirió. No lo huirió. No lo huirió. ¡Papi, Pul lo empujó! ¡Sí, cabrón! ¡Papi, tú me tocas! ¡Tú me tocas! ¡Vamos, vale, que suba las manos, Eo! ¡Suba las manos, Eo! ¡Baby, tú estás en mi espacio personal! ¡Tú viniste donde Eo! ¡Tú sabes cómo yo soy! ¡Ajá! ¡Tú sabes cómo yo soy! ¡Habla con Luis! Papi, alguien me toca a mí. Se va que yo, Eo. Ok, si alguien se mete... Me tocaste, Eo. Ok, ok. So, si alguien se mete en tu espacio personal y tú lo empujas, pues tú esperas que esa persona te meta rápido porque tú invadiste su espacio. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque el video, como se ve, Jordan, Draymond Green va a donde, sale, está hablando mierda. Aquí, y Jordan aquí, cabrón, así, así. Dame mi espacio, cabrón. Get out of my personal space. Y ahí fue que Draymond Green, pa. Cabrón, tú no. Pero, baby, tú no te vas a esperar. Tú no te vas a esperar. Es que se ve medio weirdo. Es que la mierda. Para mí fue weirdo. No fue weirdo. Weirdo es que yo venga de. ¡Pen! Sin empujar. ¿Y no? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Cabrón, lo empujó. Está bien, pero eso, empujó, dame mi espacio. Escúchame. Lo empujó y no empujó a nadie porque el que se empujó fue Pool. Pero es un puerco. No pensé que te ibas a dar cuenta de eso, pero yo lo vi, yo piché, yo dije, está bien, Pool hizo papi maravillas y Pool terminó en el saco. Allá en la puñeta. ¡Sembrado! Cabrón, no, pero en verdad, papi... Uno nunca sabe lo que pasó ahí, porque a lo mejor está bien. Green a lo mejor estuvo mal porque le dijo un par de cosas y a lo mejor calentó la cosa en vez de boom, bajarle. Sí, en vez de picharle. En vez de picharle, que a lo mejor si fuera Pool que fuese allá y lo empujara, pues está bien, boom. Pero cabrón, es como quiera. Tú no sabes lo que él le dijo allí, tú no sabes lo que pasó, bien. O sea, cabrón, si yo, a ver, dímelo en la cara, cabrón. A ver, ¿y qué pasó? Entonces viene, lo empuja. Exacto. Tú nunca sabes lo que está pasando ahí. Ahí sí te la voy a dar. Pero, ¿tú no sabes lo que está pasando ahí? Pero supuestamente, como mismo yo dije la última vez, cabrón, Jordan Poole supuestamente se ve diferente desde que le ofrecieron esa extensión de contrato. Que ya se veía crecido, ya se veía volado. Bueno, es que también Draymond Green, yo he visto, pero el coach habla bien de él, los compañeros hablan bien de él. Todo el mundo habla bien de Jordan Poole, cabrón. Y en la cancha está demostrando. Exacto, gordo. En esos juegos, en estas finales, en esos juegos que Clay no hacía un bicho, obviamente venía de una lesión y ya Jordan Poole estaba cogiéndole el piso. Cabrón, Jordan Poole era el que estaba metiendo las bolas. Ajá. Metiendo esos triples al carete, cabrón, por encima de mamotretos de 7 pies, cabrón. Literalmente. Está pillo. O sea, literal, ahí es donde tú te dejas ver. Va a mejorar. Sí, va a seguir mejorando. Va a seguir para arriba, verdad, cabrón. Eso fue una pérdida. Eso fue bueno, no, papi. Buena escogida de si los Draymond Green. Si literalmente el GM de Golden State dice, voy a sacar a Draymond Green del equipo. Pregunta. Yo estoy feliz, cabrón, porque Draymond Green lo que trae es energía. Pregunta. Él no mete bola, no hace nada, cabrón. Ok, pregunta. Oye, está vibrando. Yo voy a hablar por los fanáticos o los que comentaron cuando posteamos este clip. Si Draymond Green se va para otro equipo, Golden State como quiera gana. Claro, cabrón. ¿Cómo es? Si Draymond Green se va para otro equipo, Golden State como quiera gana. Porque la gente decía que sin Draymond Green no ganan. Sí, claro. Él es una pieza importante para ese equipo de Golden State. No, lo que pasa es que nosotros, ok,
ahí yo se la puedo dar a esa persona porque él está viendo más allá de los números y de las estadísticas. Si tú te dejas llevar... Pero es que a veces el Draymond Green calmaba el juego. Sí, no, 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 obviamente. Era como que... Y es joseador. Y ponía los cojones en la cancha. Porque no te puedo decir que no. Draymond Green ponía los cojones en la cancha. Joseador. Pero eran las o sea, eran menos las veces que él hacía eso. Él no lo hacía en todos los juegos. Ajá. A veces Golden State entraba un juego y estaban malos desde el principio. Sí, y Draymond Green entraba y no hacía un bicho, cabrón. Si nos vamos para salir, que se meta para coche, entonces, cabrón. Eso es lo que me... ahí también te la puedo dar. Se meta así tan coche o algo, cabrón. O sea, es que no... Porque es que entonces, cabrón... Motívate este equipo, gente. Se chilida el cabrón. Porque es que entonces... No, ganan como quiera, ganan como quiera. Exacto. Yo creo que... Ha tenido juegos estúpidos. Yo creo que ganan como quiera, yo lo dije. Sí. Pero sí, el de Monkey fue una pieza importante. Pero creo que... Exacto, creo que ganan como quiera porque como... Añadieron a Wiggins. Por eso. Vamos a sacar este último. Dado. Exacto. Vamos a sacar este último campeonato. Añadieron a Wiggins. Pool. Está este. Yo creo que el centro de ellos. Kuminga. Ajá. Que está. Tú sabes. Jonathan Kuminga se ve súper. Hay otro chamaquito también que está duro. Wiseman, que está lesionado, pero que regresa ahora esta temporada. Están mejor, cabrón, en verdad. Hay muchos jugadores claves en ese equipo que. Es que todos, cabrón. Literalmente ese equipo de Golden State. Tapillo. Es como que tan raro porque literalmente tienen un juego que están bien malo y al otro están todos metiendo triples y después meten donqueo y te penetran, hacen de todo, cabrón. Es como que. ¿Cómo tú defiendes a un equipo así, cabrón? Eso, ahí es donde yo me quedo. Qué bueno que Steve Kerr es el coach de ese equipo. Uh-huh. Steve Kerr jugó al lado de Jordan, cabrón. Él entiende cómo son esas jugadas claves. ¿Y quién era el coach de ese equipo de Jordan, Steve Kerr y toda esa gente? Phil Jackson. Philly. Phil Jackson, cabrón. Tú tienes un tremendo coach ahí en ese equipo. Uh-huh. O sea, ya tú tienes tu pieza clave. El coach de los cangrejeros. ¿Qué? ¿Era de los cangrejeros? ¿De quién? ¿O de quién era? Phil Jackson. Phil